queríamos saber, por supuesto, darle la bienvenida a Primera Página. Muy buenos días. Muy buenos días. Y es un tema que sin duda alguna crea polémica. Ya 36 países en el mundo lo han aceptado, el matrimonio igualitario. ¿Cuál es la lucha que se impulsa desde la Asociación Civil Venezuela Igualitaria? Bueno, la lucha es la misma, ¿no? La lucha es por los mismos derechos, con los mismos nombres. En nuestro país, al igual que en algunos países de Latinoamérica, como son Uruguay, Argentina y Brasil específicamente, que además son parte de países miembros del Mercosur, es muy importante para nosotros pues estar a la vanguardia con esos diferentes países. Señor Giovanni, el 31 de enero ustedes entregaron una propuesta a la Asamblea Nacional. ¿Qué contenía esa propuesta y qué ha pasado desde enero hasta este mes que estamos ahora? La propuesta simplemente es una modificación parcial al Código Civil venezolano, específicamente en todos aquellos artículos que se refieren al matrimonio, como partiendo desde el artículo 44, en el que la reforma más importante es sustituir las palabras hombre y mujer por personas sin discriminación con motivos de orientación sexual o identidad de género. A partir de allí se hacen algunas otras modificaciones, garantizando, por ejemplo, el acceso a la institución matrimonial de las personas con discapacidad sexual, que es el artículo 47, que parece una cosa bastante retrógrada, no permite a las personas con impotencia adquirir la institución matrimonial. Entonces nosotros también, en pro de la inclusión también de algunos grupos que están siendo vulnerados en la institución, pues hicimos la derogación de ese artículo, proponemos la derogación de ese artículo. Adicionalmente, hacemos cambios que permitan la inclusión del tema de la fertilización asistida, por ejemplo. Se abre la puerta, en ese proyecto de ley se abre la puerta para la fertilización asistida, de tal manera que se reconozca a las parejas que quieren tener hijos por eso, a través de esos métodos, incluyendo además se incluye el tema de la comaternidad y la copaternidad dentro del proyecto de ley. Ahora bien, en ese documento que ustedes entregaron fue recibido por el diputado Elvis Amoroso, entre otros parlamentarios de la Asamblea Nacional. ¿Ellos qué respuesta le han dado? Ahí se había propuesto que se formara una comisión para discutir este tema. ¿Esa comisión está formada? ¿No está formada? Ok, la recepción, bueno, no solamente fue el diputado Elvis Amoroso, la comisión estaba presidida por él, pero habían otros diputados dentro de la recepción del proyecto de ley. Y en ese momento ellos nos garantizaron primero que por ser un proyecto de ley que entraba por iniciativa popular, iba a ser acogido a través de todo el proceso normativo legal que acontece cuando se entrega un proyecto por iniciativa popular, como lo es la verificación de la firma, la verificación de la constitucional de la propuesta de ley ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y posteriormente a eso, pues como lo establece el artículo 205 de la Constitución, será introducido en agenda de la Asamblea Nacional en el segundo periodo legislativo que comienza en el mes de agosto. La última vez que conversamos con el diputado Amoroso no nos había dado todavía que estaba constituida pues, la comisión mixta que debe estar constituida por Política Interior y por la Comisión de Familia. Porque ellos todavía no habían organizado las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Pero esperamos que en los próximos días, también porque estuvo toda esta crisis estudiantil, pues, que debió ser atendida por todas las instituciones del Estado, y bueno, ellos no escaparon de esta responsabilidad, y en la medida en que se vaya subsanando esto, seguramente van a garantizarnos pues, la respuesta adecuada. Señor Giovanni, nuestro compañero Walfredo Cardoso tiene una pregunta desde el estudio. Walfredo. Sí, te la voy a decir tranquilamente, porque sabemos que el señor Giovanni no tiene retorno. Sabemos que a mediados de enero el señor fue representante de lo que es Venezuela Igualitaria, esta ONG, y llevaron el proyecto con un apoyo de 20.000 firmas del cual él estaba haciendo referencia hace segundos. ¿Cuáles son los alcances y cómo ha sido la acogida? Y si ya el tiempo en la Asamblea Nacional, aparte de los problemas que ya sabemos, le ha sido por lo menos estipulado una fecha específica para algún pronunciamiento oficial con respecto a esta ley. Nuestro compañero Walfredo pregunta que cuál ha sido el alcance de este documento que fue entregado, si le han dado alguna fecha para que esto se discuta, la propuesta que ustedes están realizando se discuta en la Asamblea Nacional. Bueno, como le explicaba anteriormente, la propuesta de ley, cuando se introduce por iniciativa popular o cualquier proyecto de ley, incluso que se introduzca, la Asamblea Nacional tiene dos periodos legislativos, uno que comienza de enero a julio y el otro que sigue con agosto hasta diciembre.
Si un proyecto de ley se introduce en el primer periodo legislativo, la Asamblea Nacional tiene la obligación de introducirlo en agenda legislativa a partir del mes de agosto. Nosotros lo entregamos en el 31 de enero, o sea, primer periodo legislativo, por lo tanto, debe ser agendado para hacer su primera discusión en el mes de agosto. Esa ha sido la respuesta que nos dio el diputado Boroso en el momento de la entrega. Y posteriormente, en esta oportunidad, hace como 15 días, 20 días, que fue la última vez que conversamos con él, también nos ratificó que esperáramos que se conformaran las comisiones para ellos poder comenzar a organizar el tema dentro de la Asamblea. Ahora bien, ¿cuántas organizaciones en sí están en esta lucha buscando el matrimonio igualitario para lograr que ser escuchados en el Parlamento en este caso? Bueno, el proyecto de ley de matrimonio igualitario es un proyecto de ley que tiene más o menos un año y medio de trabajo de parte de Venezuela Igualitaria, que es la organización que propulsó esta iniciativa en el país. Ese trabajo ha sido el recorrido a través de todo el país, de muchos de los países, de los estados del país, excepto tres estados que no pudimos visitar, en el que hacíamos contacto directo con las organizaciones LGBTI de esos estados. En ese momento, durante esos 6 meses más o menos de trabajo viajando por el país, contactamos con 30 organizaciones que fueron las que trabajaron junto con nosotros en conversatorios donde discutíamos primero la temática de derechos humanos y diversidad sexual, la relación que existe entre los derechos humanos y la diversidad sexual, y además presentábamos nuestra propuesta de ley en esos espacios. Pues como te digo, trabajamos como con 30 organizaciones, pero posterior a la ya conformación definitiva del proyecto de ley, se adherieron 17 organizaciones más. Por lo tanto, cuando el 31 de enero hicimos entrega formal del proyecto, de hecho, en ese momento, dentro de la entrega, se adherieron 2 organizaciones más. Entregamos 47 organizaciones, estamos sumadas en esta lucha. Tenemos otra pregunta desde el estudio, Walfredo, cuéntanos. Sí, gracias, Estenis. Mira, en su opinión, pregúntale al señor Giovanni, ¿estará la sociedad venezolana, siendo tan tradicionalista como se conoce, preparada para recibir en su seno el matrimonio igualitario? Walfredo pregunta si está la sociedad venezolana, tomando en cuenta lo tradicionalista que es, incluso machista, preparada para el matrimonio igualitario. Eso es una pregunta, normalmente un argumento que se utiliza frecuentemente para descomponer esta lucha que tiene en cualquier país del mundo, ¿no? Siempre es un argumento que se repite reiteradas veces. El tema no es si la sociedad está preparada o no. Para las luchas reivindicativas a nivel de derechos humanos en todo el mundo, nunca se ha esperado que se esté preparado para tales luchas, pues para que se reivindiquen esos derechos. Cuando se estableció el derecho al divorcio en la mujer, la sociedad no estaba preparada y los argumentos eran exactamente los mismos. Cuando se estableció el derecho la abolición de la esclavitud propiamente, que recientemente se celebró la definitiva conformación de la abolición, tampoco la sociedad estaba preparada para ello. El tema es que las luchas se dan en el momento en que las personas, como por ejemplo nosotros y las organizaciones que nos acompañan, nos paramos frente a la sociedad y lo imponemos. En ese momento se establece una especie de debate. De hecho, quizás hace año y medio la gente estaba menos preparada porque no había información en los medios. Los movimientos sociales LGBT aquí se han abocado a trabajar por algunas luchas reivindicativas, pero nunca por el matrimonio. Cuando se empezó a escuchar a través de redes sociales y a través de los pocos medios de comunicación que cubrieron en su momento, la gente ya va teniendo información sobre eso, y de hecho, el mismo hecho de la recolección de firmas a nivel nacional fue un hecho que nos permitió hacer una especie de estadística de qué tan preparados están o no. El 70% de las firmas recolectadas fueron firmas de personas heterosexuales. ¿Eso qué significa? Que una encuesta que se había hecho meses antes de una empresa internacional que no recuerdo ahorita el nombre, decía el 51% de las personas. Nosotros creemos que es mucho más, que se ha avanzado durante este tiempo.